aumentan los asaltos a negocios en la capital poblana, y es que nuevamente en menos de una semana se registraron 6 casos, de los cuales solamente se logró detener a un presunto responsable. Esta vez, las víctimas fueron el Starbucks de Huexotitla, el Oxxo de Bosques de San Sebastián, el Electra de Parque Puebla, el de Amalucan, el restaurante de la colonia Progreso de Mayorazgo y el Walmart, ubicado también en mediaciones de Parque Puebla. Los atracos comenzaron la tarde del pasado domingo 11 de agosto, cuando 3 sujetos armados llegaron al Starbucks de Huexotitla, donde se robaron el dinero en efectivo de la caja y además asaltaron a los comensales. Incluso golpearon a un ciudadano japonés a quien le robaron sus pertenencias, entre ellas una computadora portátil. La madrugada de lunes, 2 sujetos armados entraron al Oxxo ubicado en Bosque de San Sebastián. Esto fue aproximadamente a las 4 de la mañana. Ahí amarraron a los trabajadores y después robaron dinero en efectivo y mercancía. Sin embargo, uno de los presuntos responsables fue detenido. El lunes 12 de agosto, alrededor de las 8 de la tarde, 3 hombres armados ingresaron al Electra ubicado sobre la calzada Zaragoza frente a Parque Puebla. Sin embargo, gracias a una pronta reacción de los trabajadores, se logró frustrar el asalto, ya que al percatarse de la actitud sospechosa de estos sujetos, activaron las alarmas de emergencia y los delincuentes salieron huyendo del lugar. Incluso en este caso se hizo viral el video de un padre que entretiene a su hijo y juega con él para evitar que entre en pánico ante la situación. Al siguiente día, nuevamente un Electra fue asaltado, esta vez el ubicado sobre Boulevard Xonacatepec en Amalucan. El atraco se registró a las 10 de la mañana y en esta ocasión los delincuentes sí lograron llevarse cerca de 70 celulares. Ayer, 2 sujetos armados entraron al restaurante Salmo Trucha, ubicado sobre la avenida Margaritas y avenida Nacional en la colonia Progreso de Mayorazgo. Los sujetos de aproximadamente 25 años se llevaron dinero de la caja registradora y además asaltaron a los clientes, a quienes les quitaron sus pertenencias. Finalmente, la noche también del pasado miércoles 14 de agosto se registró un asalto en el Walmart, ubicado sobre Calzada Zaragoza a un costado de Parque Puebla. El atraco ocurrió alrededor de las 8 de la noche, donde 3 hombres armados se llevaron los celulares del lugar. Aunque testigos reportaron detonaciones por arma de fuego, la Secretaría de Seguridad Pública descartó este hecho. Hace una semana, Página Negra hizo el recuento donde también en 5 días se registraron 6 atracos, de los cuales solo 2 personas fueron detenidas. Aunque en estos hechos afortunadamente no se han reportado personas lesionadas, se recomienda tomar las debidas precauciones en caso de encontrarte ante esta situación.